ya se revelaron nuevas imágenes desde el set de Gotham de su quinta y última temporada. Danny Cannon, productor de la serie, publicó nuevas imágenes en las cuales podemos ver el regreso de la Corte de los Búhos y un nuevo look para Bárbara. La temporada no tiene una fecha confirmada hasta el momento, la cual al parecer consistirá de 10 episodios y conocemos el título de los 4 primeros. Year Zero, Trespassers, Penguin or Hero y Ruin. El rodaje de Birds of Prey será en California gracias al programa de crédito fiscal para cine y televisión de California 2.0. El programa otorgará $52.2 millones en crédito fiscal para 19 películas y Birds of Prey está incluida. Se espera que el rodaje comience en enero de 2019. El rumor de la semana. Aparentemente ya suenan dos actrices para interpretar a Dinah Lance, Black Canary en Birds of Prey. Se trata de las actrices Jodie Comer y Vanessa Kirby. También está la posibilidad de que Alexandra Daddario interprete a Elena Bertinelli Huntress en dicha película. Y a pesar de los rumores que surgieron sobre la película The Batman, sobre la posible adaptación de Year One y la salida de Ben Affleck del universo DC, en Television Critics Association, Matt Reeves habló sobre The Batman. Reeves dijo que no plantea adaptar Year One o algún otro cómic. Será la historia definitiva de Batman mostrando al mejor detective del mundo. Definitivamente no será una historia de origen o algo que se le parezca. Ben Affleck continúa involucrado en el proyecto. Sin embargo, Reeves no confirmó ni negó su participación. Según Reeves, en algunas semanas estará listo el guión. En lo personal, y como lo dije hace algún tiempo, confío en Matt Reeves y sé que el proyecto está en buenas manos. Reeves conoce el personaje y no por nada se ha tomado el tiempo para trabajar en él. ¿Qué piensan de los detalles revelados por Matt Reeves? ¿Están emocionados por Birds of Prey? Quiero conocer tu opinión en los comentarios. Recuerda suscribirte y darle like al video si fue de tu agrado. Yo soy Bulldoster y esto ha sido todo por hoy. Nos vemos en un nuevo video.